Bienvenidos a Camiones de Chile. Hola amigos, muy bienvenidos al canal Camiones de Chile. Acá nos encontramos entre el cruce hacia Diego de Almagro y la cuesta Portezuelo Blanco. Esperamos hacer un buen material acá. Acá viene un Volkswagen y atrás viene un Freightliner Columbia. Saludo al coleguita ahí. Compartan el video, suscríbanse al canal. Síganlo en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok. Se ven hartos camiones para hoy día domingo. Ahí viene un Mercedes. Acá estamos presenciando un Scania R500. En el Mercedes. Y acá viene un Jack. Acá arriba logro divisar un Scania. Está bastante fresquito. Volkswagen. Allá se puede ver la cuesta, amigos. Allá vienen bajando. Está despejadito, pero bastante fresquito el lugar. Allá se pueden ver los cerros con sus rayas. Vamos, DAF. Seguido de un Scania. Éjale, muchachos, acá viene bajando el Volvo. Acá vienen varios. Viene un Scania R500, seguido de un Mercedes y Volvo. Saludos, coleguita. Mercedes y Volvo. Saludos a los coleguitas. Compartan el video, muchachos. Compártalo con todos sus amigos ahí para poder llegar a más personas para que puedan ver estos videos. Allá abajito se logra divisar alguno. Entonces, vamos a esperar lo que llegue. Columbia. Bajando un Volvo.
viene bajando un Scania y un Cascadia. Viene bajando un Volvo. Déjale, muchacho, acá viene un man. Thank you.
España. Empresa Artisa. De un Renault y allá atrás viene un Escaña, si no me equivoco. Acá viene el Renault, muchachos. Acá viene subiendo un Kenworth D800. Viene bajando el Volvo FH. Thank you.
Aquí viene, muchacho, un Volvo de la empresa Bello. De la empresa Frontera. Muchachos, acá vienen varios, va a costar grabarlo, pero acá viene una espectacular máquina, un Kenworth T660, y acá arriba vienen varios Scania. Vamos a grabar esta máquina. Bello.
Acá viene bajando un Kenworth 800. Muchacho, acá viene subiendo un Mercedes.
Aquí viene subiendo un Iveco de ácido sulfúrico. Saludo al coleguita ahí. Se dirige hacia el norte. A subir la cuesta Portezuelo Blanco. Aquí viene subiendo un DAF. Gracias por ver el canal Camiones de Chile.